El Toluca es el segundo equipo con más contagios de la Liga MX por coronavirus, y bajo este panorama, se ha filtrado que Felipe Pardo organizó una fiesta para celebrar el cumpleaños de su esposa, pasando por alto la cuarentena. De acuerdo a distintos medios mexicanos, el festejo se dio en su domicilio y contó con al menos 10 personas. Lejos de pasar desapercibido, los vecinos avisaron a la policía por el exceso de ruido en una velada que incluso contó con fuegos artificiales. El futbolista colombiano fue señalado anteriormente por saltarse también la cuarentena y visitar el Nevado de Toluca, un hecho que desmintió en varias ocasiones. Pardo, quien también es representante al mando en la I-Liga MX, forma parte del Deportivo Toluca, que confirmó tener hasta 7 casos positivos por COVID-19 dentro de sus filas. Nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.